La legislatura porteña aprobó la ley que habilita la aplicación del fallo de la Corte que regula o habilita a que se haga el aborto sin autorización en casos de violación. Este jueves, después de varias sesiones fallidas, se debatió en la legislatura porteña el aborto no punible. En el recinto todavía peleaban por un lugar los jóvenes antiabortistas y diferentes organizaciones con sus banderas verdes en favor de la aprobación. Luego de varias horas, más de 8, de exposiciones y alocuciones, se aprobó el aborto no punible, con 30 votos a favor y 29 en contra. La verdad que es un avance, la ciudad se coloca en el lugar que se merece como ciudad pionera en la defensa de derechos y en este caso consagrando lo que la Corte sancionó en marzo de este año con ese fallo que vino a aclarar la interpretación del artículo del código y bueno, celebrando que se consagra un derecho más que hoy las mujeres, las niñas y adolescentes tienen que conocer que en la ciudad de Buenos Aires está garantizado absolutamente el acceso a los abortos en los casos de violaciones y de peligro para la vida y para la salud. Y también una cosa muy importante es que venir a darle certeza a los profesionales sobre cómo deben actuar. El haber podido reunirnos todos los diputados de la oposición en la ciudad de Buenos Aires para votar en favor de los derechos de las mujeres, realmente es un paso importantísimo hacia muchos otros derechos que podemos reconocer y que podemos conquistar desde esta legislatura. Este es un primer paso hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres y también hacia otros derechos que podemos reconocer uniendo, en este caso, los votos de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires, que son mayoría en la legislatura.